So I'm going to just, this is just reviewing the things that are in a logo computer culture. A computer, a language to talk to the computer in with, things to play with, and the children as explorers, creators, and researchers. And the anthropomorphic thinking sort of became body syntonics, where kids were the computer or the turtle. They identified, or some other controllable device. And in the process, they were debugging not only the programs, but themselves. Son, digamos, por revisar, por repasar los elementos que forman la cultura de logo, y lo que hablábamos antes del pensamiento antropomórfico es que los niños, lo hemos visto antes en el vídeo, los niños se convertían en la propia tortuga, ¿no?, haciendo los movimientos, y eso les ayudaba a depurar los programas. This is saying the same thing in a different way. Sí, esto es más o menos lo mismo con otras palabras, ¿no? So I just want to contrast it a little bit with Scratch. Because podemos compararlo con los elementos que forman parte de la cultura de Scratch. Scratch, Mitchell Resnick is the person whose group developed Scratch. And originally he was wanting a programming language for computer clubhouses. Entonces, bueno, Scratch, el grupo de trabajo que desarrolla Scratch, el líder se llama Mitchell Resnick, y en realidad lo que él estaba buscando originalmente era un lenguaje de programación que pudieran utilizar en los computer clubhouse, que son como clubs de programación que nacieron en Estados Unidos en barrios deprimidos, en los que chavales, pues eso, de barrios desfavorecidos, iban allí a pasar la tarde para que no estuvieran en la calle, ¿no? Y hacían cosas con la informática. For middle school, high school, not for elementary. Más bien con alumnos de eso, pues de secundaria, de bachillerato, pero no de primaria. So for me, the Scratch computer culture consists of children, computers, and sprites, and a place to make stories and games, and a place to show and share projects safely. In fact, the best thing about Scratch is its website, where children can safely, or adults, can safely post their projects. There are a lot of volunteers and paid people who are checking what goes on, and that's impressive. Hay, además de voluntarios, hay gente contratada en el equipo del MIT que lleva Scratch para filtrar los proyectos y que no se encuentren cosas raras, ¿no? Y que hacen un trabajo fantástico que es impresionante, dice Cynthia. And I like the emphasis on remixing, that you're not stealing, you're proudly declaring that you got the idea from someone else. Yeah, a Cynthia le gusta mucho esa idea de remezclar proyectos y que además no lo haces avergonzándote, sino que al contrario, lo haces orgulloso. Mira, he cogido este proyecto de aquí y lo estoy reutilizando en el mío. Y eso se queda mostrado y todo el mundo lo ve y tú estás orgullosa de haberlo hecho. So I'm impressed with the Scratch computer culture. That is a computer culture. Esa cultura informática de Scratch a Cynthia le impresiona. So now I use Turtle geometry, Turtle graphics, is not very happy with Scratch. No es fácil trabajar con las cosas que hacen ellos con Logo, de la geometría de la tortuga, no es fácil hacerlas con Scratch. They tell me Scratch was designed to make games and tell stories. And of course, that's what I did with children in Logo, so. Cuando Cynthia se lo dice, porque Cynthia tiene relación con ellos, le dice, no, es que Scratch se diseñó para crear juegos y contar historias. Y ella dice, eso es lo que hacíamos nosotros con Logo. But there are alternatives. There's Turtle Art, which is, and there's a logo. There is a version of Logo called Turtle Logo, which runs around. And then Snap.
Bueno, aquí veis otras opciones a Scratch que se pueden utilizar para trabajar esta geometría de la tortuga, ¿no? The person that designed Snap, his name is Brian Harvey, and he was part of the logo contingent a long time ago. So in Snap, you have a pointer with a so you can see what direction it moves in. Entonces, aquí veis en la imagen de Snap, aquí se puede ver que tiene un cursor que apunta en la dirección que está moviendo. Eso es porque, bueno, Brian Harvey, que es el líder del proyecto de Snap, había trabajado muchos años con la gente de Logo y ha heredado eso de Logo directamente. And Snap es en realidad es un fork de Scratch, ¿os acordáis? Snap is built on Scratch. It's got other features that Brian Harvey missed in Scratch. Entonces, a pesar de que Snap es un fork de Scratch, había funcionalidades que Brian Harvey echaba de menos de Logo y las ha ido incorporando a Snap. And Brian is a retired faculty member of University of California, Berkeley, which is why Snap is housed Berkeley. Sí, Brian Harvey, bueno, ahora está retirado, pero ha sido un montón de años profesor en la Universidad de California en Berkeley, y es por eso que los servidores de Snap están allí en Berkeley. And a couple of years ago, a few of us went to Jamaica and did a turtle art workshop in two girls' summer camps. Entonces, ahora vamos a ver un vídeo de un viaje que hicieron a Jamaica para trabajar con niñas en Jamaica, en la que utilizaron turtle art. And this is a piece of the video, if I can find it. Este es un trocito del vídeo. This is Artemis. That's me. Is a project that Brian Silverman, who is a was a close collaborator with Seymour Papert and worked at Logo Computer Systems, building several logos, and is now and a close collaborator of Mitchell Resnick. He sort of was very anyway involved with Scratch, blah, blah, blah. Brian and Artemis do turtle art. Bueno, turtle art, este lenguaje de programación que hemos visto, lo crearon Artemis Papert, la hija de Papert, y Brian Silverman, que había trabajado con ellos en Logo, con diferentes roles, y también había trabajado con Mitchell Resnick en el desarrollo de Scratch. And I just wanted to end with these people
Mitchell Resnick and Natalie Rusk. And that's Eric Rosenbaum, and Eric is the designer with his partner of the Makey Makey board. And if some of you use 3D, he Beetle Blocks, which is written in Snap. Desde aquí, bueno, desde aquí veis en esta foto a Mitchell Resnick, que es el del centro, a Natalie Rusk, aquí en vuestra derecha, y a Eric Rosenbaum, que es uno de los creadores de Makey Makey. Y ha mencionado Beetle Blocks, que es un nuevo lenguaje de programación creado en Snap para hacer diseños de 3D, que es muy interesante. And this, of course, is App Inventor. And the person who built App Inventor is this person, Hal Abelson. And Hal Abelson is a professor at MIT, but when he was a graduate student, he was part of the Logo group. Hal Abelson. Aquí estamos dando una foto del creador de App Inventor. No es José Ignacio, el creador de App Inventor es este de aquí, que es Hal Abelson. Y Hal había trabajado con ellos en el grupo de Logo también, aunque es profesor del MIT. And you know who these people are. That's, thank you. That's it. Yeah, I gotta stand up though. Bueno, tenemos unos minutitos para que, si tenéis algunas preguntas, yo creo que esta es una oportunidad única para que podáis hacerle cualquier comentario, cualquier pregunta a Cynthia. Mira, ahí tenemos. Una. Yes. Al principio de su intervención ha dicho que después de 50 años hemos avanzado muy poco, que todavía falta mucho que hacer en la escuela. Yo le preguntaría que, qué hay que hacer, qué es lo que no hemos hecho, lo que estamos haciendo mal para que no hayamos avanzado. So, Cynthia, at the beginning of your presentation, you said that in these 50 years, there are change. There are things that haven't changed. So, what are we doing wrong for things not to change? What we should be doing? What things have to change? What are your You're opinion going on that? To change them. I was surprised talking to a couple of people yesterday that computers aren't everywhere, and in schools or in children's hands. I didn't mention one laptop per child, that Seymour Papert and Nicholas Negroponte and a couple of other people started. And that was to get computers, make computers cheap enough to get in the hands of all children everywhere. I have an XO somewhere, in my suitcase. Ajá. Bueno, dice Cynthia que tenemos que ser nosotros los que cambiemos las cosas, claro. Entonces, bueno, dice que una de las cosas que me ha sorprendido de charlar con todos nosotros estos días es que aún en las aulas no hay ordenadores para todos los chicos, ¿no? Y en las, incluso en las casas de los chavales. Y bueno, no ha mencionado a lo largo de su presentación, yo sí lo dije cuando la presenté, el proyecto One Laptop Per Child, que lanzaron hace unos años Seymour Papert y Nicholas Negroponte, que en aquel entonces era el director del Media Lab del MIT, que trataba precisamente de que todos los niños del mundo tuvieran un ordenador bien barato, costaba... How much was the one laptop per child? $100 was? Or? That's what they wanted it to be. Uh-huh. Not enough of them were being sold, so they were closer to 200. Uh-huh. But what they did was they forced Microsoft and Intel, all those people to make cheaper, they served a really good purpose. La idea original era que se vendieran a $100, pero no llegaron a acuerdos con suficientes gobiernos y suficientes entidades, no vendieron los suficientes y el precio estaba alrededor de 200. Pero lo que sí consiguió el proyecto fue que otros fabricantes tuvieran que bajar un montón los precios y empezaran a vender mini portátiles muy baratos, ¿no? O sea que parte del objetivo se logró, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Os habéis quedado impresionados? Yo sí, a mí me ha encantado.
Bueno, pues yo creo que le damos otro fuerte aplauso a Cynthia. Y, ¿sí?